Hey guys, good evening. Welcome to the class. Thank you very much for joining. Good evening. Good evening. Thank you very much for joining, guys. We're going to begin with your session number 4 from week 1, the Semana de Trabajo 1. And we're going to, pass the attendance. Okay, that's going to be the very first thing. It is still loading. But it is loading here. So thank you very much for joining on time. I really appreciate it. Si de repente me tardo un par de minutitos es porque vengo de otra clase para con ustedes, ¿verdad? That's why it takes me some minutes to move from one room to another one. Okay, so today is Wednesday the 7th, and I'm going to start with the attendance. So Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Present. Thank you. Ana Leticia Arias. Ana Leticia, no está. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Andrea Abigail. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés, Valdés Guevara, perdón. Danilo Alexander. ¿Dónde está? Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. ¿Dónde está? Erika Marisol Cardona García. Present. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. I am here, teacher. Thank you very much. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you very much. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you very much. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Heidi Lisbeth. ¿Dónde está? Iris Lili Montes Torres. Present, teacher. Thank you very much. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria Meléndez López. ¿Dónde está? Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you very much. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Carla María. ¿Dónde está? Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you very much. Lisette Noemí Cubillas Guido. Lisette Noemí. ¿Dónde está? Luis Emilio Orcumedo Castillo. Luis. Not here. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you very much. María Elena Montano Urias. No, okay. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janeth Enríquez Elías. Present, teacher. Thank you very much, everyone. Okay, so if you weren't able to answer at the beginning, luego vamos a pasar a la segunda ronda y ahí pues concluimos. And remember, la asistencia pues está bien... bien controlada, por decirlo así, así de que don't worry. Si de repente no escuché acá, recuerde que administración revisa el contenido de la conferencia y pues ahí se guardan los minutos de su conexión, se guarda los minutos que usted estuvo conectado y quién fue la persona que se conectó. Por eso es bien importante que el nombre que usted tenga dentro de la plataforma sea el nombre según DUI, ¿okay? Porque eso es lo que se toma de referencia. And also remember, sus cámaras siempre deben estar activadas. Deben usar un dispositivo que les permita usar el audio también, ¿verdad? Entonces, don't forget to activate your cameras, to add your name as your DUI, right? And also to, what else? Ah, to use the audio, right? Whenever you need it. Así que thank you very much. I'm going to start sharing the platform, I mean, yeah, the presentation, okay, with you. Just give me one second.
By the way, por cierto, by the way, I shared with you some links today, right? Those are for just in case if you want to exercise, right? Si quieren pues practicar un poquito más, you can use those exercises, those links to exercise a little bit, right? And that is for the present simple of verb, affirmative, negative, and question four, okay? So welcome, guys. This is going to be your session number four. Significa pues que terminamos la primera semana de trabajo. Today is April the 7th, and today we're going to be finishing section number two. Okay, now important things about section number two, we're going to cover them today, right? And también siempre viene incluido pues el verb be. Even though we have already talked about question form, aunque ya hemos hablado de las preguntas, dentro de la plataforma venían separadas en dos partes. Teníamos positive and negative en la sección 1 y teníamos questions en la sección 2. However, we're going to use that information, right, to cover that point or that part in the class today. Entonces, the lesson objective for that particular, I would say, for that particular structure, dice, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb be, okay? Entonces, hoy el enfoque va a ser questions. Entonces, don't forget, right, that the most important thing, o lo que probablemente resaltamos del verbo to be, es que es independiente. It doesn't need any help. No necesita ayuda, and he can be positive, negative, in question form. Bueno, también, ¿qué más? Porque ayer tuvimos una introduction, right, a la sección 2. Entonces, yesterday we covered this very short objective that says, by the end of this class, you will become familiar with common objects, language that people have in their bags, ¿verdad? Incluso, pues, nosotros agregamos lo que nosotros incluiríamos, right? So it says, what's in your bag? And then we have a hairbrush, we have a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera, and an address book. Now, ustedes incluyeron los suyos. So you remember, some of you said wipes, calculator, candies, hand sanitizer, alcohol gel, right? Hand sanitizer. Yo les comentaba que en mi caso uso un spray. Okay, you just buy the bottle, compra el botecito del aerosol, right? And you just pour. Pour es verter, ¿verdad? You pour the alcohol, right? And then you use it as a spray. So I think it's easier. Siento que es más fácil así. And then some of you mentioned, ¿qué más me mencionaron? A charger, un cargador, right? A charger. Also, you mentioned, let me see, ¿qué más dijeron ustedes? Toilet paper, I think, toilet paper. Por alguna emergencia siempre hay que andar toilet paper o papel para papel higiénico, ¿no? Toilet paper, and etc. Now with the cell phone, right? With the cell phone, you can include everything in one thing. En el teléfono tenemos planner, o sea, agenda. Tenemos post-its electrónicos. We have internet. We have dictionaries. We have a camera. We have a recorder. O sea, we have lots of things in the cell phone. Antes teníamos que andar varias cosas, but now all what you need to do, all what you need to carry is your phone. De hecho, así hace mucha gente, solo anda su teléfono, un poco de efectivo y su ID, and that's it, right? And the music, right? You have the music there. ¿Qué más, chicos? Bueno, ayer quizás ese punto fue en el que nos detuvimos, right? And that is the lesson objective that says by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these, right? So pretty much what I was pointing, or lo que estaba yo enfatizando, what I wanted to highlight, is the pronunciation. Cuesta, porque yo siento que sí cuesta un poquito, pero the main difference is this. This is very short, singular, short, this. And then I have these, which is plural, right? These. This, these, right? Entonces, they sound similar, pero en realidad un sonido es corto y otro sonido es un poquito más prolongado.
Entonces, also, then we move to this conversation, right? Y pues de la conversación tomamos la introducción, right? Entonces teníamos ahí Wendy, Helen, and Rex. Wendy says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. And then Rex says, now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. Entonces ella está tratando de ser amable, aunque probablemente quizás no le agradó mucho el regalo, right? That's a birthday party. Lo que tomamos y acá is the following. Okay, is the following. That's gonna be this. Acá. What's this? What's this? Right? So this is going to be singular. This, right? What's this? And then I have acá. What are these? Plural. What's this? Is con singular form of the verb be. What are these? With plural form of the verb be are. Okay? Entonces, cuando yo pregunto, what's this? Si es singular, siempre voy a contestar, it's a camera. What's this? It's a book. What's this? It's a watch, right? What's this, right? Ah, it's a memory stick. Es una memoria USB. What's this? Is a pencil case or a zipper pouch, right? A zipper pouch, okay? It's a zipper pouch. Yo la hice, por cierto, ahí me. And then, tenemos la segunda. What are these? They are. They're earrings, right? Earrings are the ones that you carry here on your earbud, right? Or I can ask, what are these? These are glasses, right? What are these? These are headsets, right? Entonces, cuando me preguntan, what are these? They are. Son, they are. It says, what's this? What's this? It is. Es. It is. Right? And then, when you move along, cuando ya nos movemos dentro de la plataforma, we get to this point. Okay? And here you can see the difference, right? Between the two of them. This is a camera. This is a camera. What's this? It's an earring. These are cameras. What are these? They're earrings. Okay? Entonces, dijimos ayer que lo más importante, ¿verdad?, es comprender la diferencia entre los dos. Entonces, en este caso, tengo acá, dijimos, this is going to be used with is, pero si es negativa, isn't. Y lo utilizamos para singular nouns. Oops. Ok. Entonces vamos a tomar el ejemplo que tenemos acá. This is a camera. Right. Oops. This camera. Ok. Very good. Now I have more examples here. This one. Ok. Aquí está. ¿Qué otro ejemplo? This is my friend. This is my friend. This is my marker. This is my marker. Entonces, those are going to be examples for singular nouns. Ahora bien, that's for singular. Y for plural, teacher, bueno, vamos a usar lo mismo. En este caso, this, pero con verb be de la forma correcta, en este caso, aren't or aren't. Dijimos que este lo vamos a utilizar para el plural nouns, ¿verdad? Y pues vamos a retomar los mismos ejemplos que tenemos acá. Y el primero sería, these are cameras. Right? These are my friends. These are my friends. These are my markers. Mis marcadores son mis plumones, decimos nosotros. So, that's the main difference. Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay dentro de esta parte
que siento que podemos seguirla desarrollando. Bueno, acá, chicos, tal vez solo enfatizar algo. Sometimes we're going to find, vamos a encontrar, por decirlo así, plural nouns, ¿verdad? Hay una variedad de plural nouns. Y pues algunos son regulares, algunos no. Entonces, for example, si yo tengo child, ¿verdad? Yo sé que el plural de child, de niño, es children, right? Entonces, no vamos a esperar que todo lo que termine en la letra S esté en plural, porque no va a ser así. Por ejemplo, tengo man, ¿verdad? En este caso, el singular es man y el plural es men, right? O, por ejemplo, tengo sheep, 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 oveja, ovejas. O, por ejemplo, tengo fish, ¿verdad? Fish, pescado singular, pescado en plural, fish, fish, ¿ok? Decía ya tenemos, por ejemplo, knife, cuchillo, right? Los que terminan en fe, cambian la f por una v y luego agregamos es, como también en wife, right? Wives, oops, wives. O life, vida, ¿verdad? Vidas, lives, ¿ok? Algunas veces también vamos a encontrar, nouns que terminan en ch. En este caso, si es un reloj, watch, watches. Algunas veces también los, bueno, no, generalmente, siempre. Lo que terminan en ss, ¿verdad? Agrego es. Si tengo, por ejemplo, uno que termina en o, tomato, ¿verdad? Si yo sé que termina en o, entonces agrego es al final, tomatoes. Entonces, we have several rules. Hay diferentes reglas. No está incluido el tema acá. Sin embargo, les voy a compartir reglas y algunos ejercicios de cómo trabajar la pluralización de nouns, ¿verdad? Se parecen mucho, por cierto, a las... Se parecen bastante a las reglas de la tercera persona singular, ¿verdad? En ese caso, pues, van a encontrar una similitud. ¿Sunglasses? ¿Sunglasses? Ana María. ¿Son clases? Ajá. Sí, es que perdón, teacher, le quería preguntar. Ahí en el ejercicio se toma como dos en plural, ¿verdad? Sería this. Así es. Sí. Ajá. Es correcto. These are sunglasses. Ajá. Son clases porque son dos, vea, dos. Dos partes acá, one for each eye. Entonces, son clases. Son clases. Y también termina en SS, ¿verdad? Entonces, si termina en SS, agregamos ES al final. Ok, very good. Now, I will share with you more info on this. Vamos a ahondar un poquito más en esto, pues, a través de información que yo les voy a compartir y más ejercicios, ¿ok? Así que, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? No questions. Ah, ok, hasta ahorita voy viendo sus mensajes, chicos, perdón. Sí, así es, chicos, a las 9 termino yo una clase. Entonces, en todo lo que me muevo de una clase a otra, se van un par de minutos, porque cancelo o termino una clase y ya luego, pues, se queda cargando Zoom y en todo eso. Me toma como 2 minutos de cambiarme de una clase a otra. Así que si de repente entran y dice ahí que hay que esperar, entonces, just stay there. Solo quédese ahí, que ya luego yo entro y pasa el host para mí, para mi usuario, y ya puedo empezar a desarrollar la clase. Así que, if there's no question, I'm going to erase. Voy a borrar todo esto, pero ya le tomé una captura de pantalla, así que no worries at all. Yo se las comparto mañana. Ok. Y let's continue. Now, ya pasado en esto, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok. I need... four volunteers. I need 4 volunteers, please. But raise your hand. Levante la manita para que yo pueda ver quiénes son. 4 volunteers. Solo 4. No se haga buruca. Hilma, number 1. Usted me ayuda con number 3. Perdón. Hilma. Ana me ayuda con el siguiente. Iris me ayuda con number 5. Y necesito uno más. Pero no bajen la mano porque si la bajan ya no puedo ver quién había dicho yo. Hilma, Ana, Iris. Y bueno,
me avisa alguien más si quiere participar. So, let's go ahead and see. Veamos primero los ejemplos. So, decíamos que cuando vamos a preguntar es what's this or what are these, right? Entonces, as you can see there in number one, we have the plural form. What are these? They are keys. You can say they are or they are. Y luego para singular form, what's this? What's this? It's a CD player. It's a CD player. Entonces, si es singular, this, it's, ¿verdad? Si es plural, are, verb be, and they are, son, ¿verdad? Now, Hilma, can you please help me with number three? Número tres, por favor. What are these? They are backpacks. Very good. What are these? They're backpacks. Excellent. Thank you very much. Ana Maria Hueso, can you help me with number four? What's this? It's a what? Thank you very much. What's this? It's a watch. Excellent. What about number five, Iris? What is this? This a cloak. Okay, what's this? Or what is this? What is this? Mm-hmm, muy bien. It's a cell phone or it's a phone. Muy bien. Joanne, can you please help me with number six? What is this? It is a sunglass. But sunglasses, is it singular or plural? Singular. Sunglasses? It's plural. Okay, ¿cómo nos quedaría? This? The question. The question and the answer. What taste? No. What are taste? Very good. They are... They sunglasses? They are sunglasses. Muy bien. Or they are. They are or they are. Muy bien. Sunglasses. Good job. Thank you, guys. I'm going to move on. As you can see, this is the way in which you are going to express, right? If it is singular or plural, right? Entonces, this for singular, this for plural. Okay? And just be careful with the verbi. That is just all about, you know, demonstratives. But then we move on to a different section. Okay. Now, this section, you already know it. O sea, ya lo vimos, pero igual está siempre dentro de la sección 2 y lo vamos a completar. Okay. En ese caso, pues, oops, give me one second. Okay. In that case, I'm going to give you like a brief, right, explanation of what we were discussing before, ¿verdad? And it says by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions would be. Where questions, como es where, es para eso, para preguntar dónde están las cosas, okay? Entonces, there you have a conversation. It says, oh no, oh no. So, I'm going to read it first. Yo la voy a leer primero, pues, y luego ustedes me ayudan a mí. Okay. Kate says, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket? Wait a minute. That is my wallet. Okay, ya se iba el chico, ¿verdad? Según él, su billetera estaba en su bolsillo, but it was not. He was about to leave it. Casi la deja en el restaurante. Entonces, I already read the conversation. Ahora sí me gustaría tener ahí voluntarios, que, alguien que me ayude con Kate, someone that helped me with Joe, y alguien que me ayude con the waiter, okay? So I need three volunteers. Three volunteers. Only three, solo tres. Tengo aquí a Joanne, me ayuda por favor con Joe. Hilma me ayuda con Kate, y necesito al waiter. Oh, but if, okay, Anna, thank you very much. So Kate, you begin. Y luego Abigail, ahí dejé la manita porque usted me ayuda en la segunda ronda, okay? Entonces, comencemos, Hilma.
Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Purse. No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See you. No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? Joe? In my pocket. Wait, a minute, it is my wallet. That's my wallet, right? Huh? Okay, ya la andaba dejando. Thank you very much, Joan, Hilma, and Andrea. Perdón, Joan, Hilma, y Andrea, creo que me iba a ayudar en esta ronda. Creo que era alguien más. Ana, creo que era. Okay, so thank you, guys. Ahora necesito two volunteers, otros dos, porque ya tengo a Andrea, a Catherine, me va a ayudar con the waiter, y tengo a Erika. Bye, hagamos así. Andrea, usted me ayuda con Kate. Catherine, usted me ayuda con Joe. Y Erika, usted me ayuda con el waiter. ¿Ok? Y los demás, Jorge y la otra persona, solo ahí tengan la manita y me ayudan con una más. ¿Ok? Así que... ¿Let's begin? Oh, no. Where are you, Michael Kate? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they, nope. They're gone. Are they on the table in the restaurant? Excuse me, are these okay? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Excellent. Good job, everyone. Thank you very much. Luego tengo a Jorge y tengo a Luis. Jorge, usted me ayuda con, en este caso, Joe. Luis, ayúdenme usted con el waiter y tal vez alguien que nos ayude con Kate. Teacher. Dígame. ¿Cómo se pronuncia gone? Gone. Gone. Ajá. Sí, luego les iba a leer de nuevo para que escucharan la pronunciación. Okay, ok, Erika, levanta la mano nuevamente. Thank you. Ayúdame usted entonces con Kate. Oh, no. Where are my car keys? Jorge? Jorge? No. Perdón, no había habilitado el micrófono. Ah, ok, don't problem. Okay. Continue. Okay, relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Luis? Luis? Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. Please? Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my podcast. Why? It's Munich. That is my wallet. Okay, excellent, guys. Thank you very much. Okay, so thank you everyone for participating. I really appreciate it. And I'm going to read one more time. Lo leeré una vez, solo para que escuchen algunas palabritas, probablemente que eran nuevas para ustedes. Okay, it says, oh no, what are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone, right? They're gone. Gone es como que ya, se fueron, ¿verdad? Las perdí. Okay, I bet they're on the table in the restaurant. I bet they're on the table in the restaurant.
excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, yo? In my pocket? Wait a minute. That's my wallet, or that is my wallet, okay? Very good. So bet, and then gone. They're gone, se fueron, ¿verdad? Purse, keys, restaurant, okay? Ahora bien, de acá vamos a retomar información importante, because this is like an introduction, right? Y pues de acá vamos a sacar la primera pregunta, okay? Tenemos acá the first question, right? Que ella pregunta es, where are my car keys, okay? Where are my car keys? Now, the very first thing that I want you to do, guys, necesito que me ayuden con lo siguiente. I need you to help me, identifying the elements that we have in this question, okay? So, what is the first thing that you have here? What is where? ¿Dónde? No. What element? ¿Qué elemento? Sí, ¿verdad? Significa dónde. Thank you. Pero, ¿qué elemento es dentro de la pregunta? Do you remember the elements on the questions? In the questions? Dígame, Carla. It's WH question. Oh, okay. Very good. That is correct. It's a WH word. Y sí, es una WH question. Pero le vamos a poner el segundo nombre que vimos esta semana, la semana antepasada también. Vamos a ver. Information question. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál elemento tengo después del WH word? To be. Verb to be. Muy bien, verb be. Ok. And the third element that I have? Complement. Is that a complement? Subject. Ah, muy bien. I need the subject, right? Subject. Okay. No hay complemento para esta, pero no quiere decir que los demás no lo tengan. A veces van a ver, a veces no. And I have the question mark, right? Question mark. Que es el signo de interrogación. Entonces, como les acaba de mencionar su compañerita, right? Estas son las que conocemos como information questions. Ok. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta? Si ella me pregunta a mí, where are my car keys? Bueno, yo le podría decir, there on the table. O yo le puedo decir, there in the purse, in your purse. Ok, purse. Entonces, cuando yo tengo information questions, decíamos, la respuesta no puede ser un yes o un no. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta que le hace Joe. Joe le dice, relax, Kate. Are they in your purse? Are they in your purse? Ahora vamos a mencionar los elementos acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es el primer elemento? Verb to be. Muy bien. Verb B, and the second one. ¿Cuál sería este? Subject. Subject, muy bien. Subject. Y luego tenemos acá the complement. Aquí sí hay un complemento, ¿verdad? En el de arriba, pues no parece haber uno específico. Pero aquí sí hay. Entonces, este sería mi question mark. Question mark. Ok. Very good. Oh, yep. Ahora bien, estas, ¿cómo se llaman, chicos? ¿Cómo se llama? Si la de arriba se llama information question, ¿cómo se llama esta? Yes, no question. Muy bien. Esas son las yes, no questions. Y pues porque la verdad es que yo, si me preguntan, are they in your purse? Yo le puedo decir, yes, they are, o no,
Oops, they aren't. Sí o no, ¿verdad? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, cuando yo los utilizo, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer nada más es asegurarme que tengo los elementos correctos, ¿verdad? Dentro de las preguntas. Ahorita pues lo estamos viendo como WH words, pero también más adelante van a ver las que se llaman WH phrases. Cuando no solo contienen una WH word, sino que contienen algo más, ¿verdad? Que nos ayuda a conseguir esa información. Así que that's the main difference, guys. Voy a borrar, pero ya le tomé screenshot, ¿verdad? Para que se los pueda compartir yo después. Ok, give me one second. Solo déjenme asegurar que sí esté el screenshot acá. I think it's okay, very good. Okay, so now, esto lo tomé siempre de la plataforma, ¿verdad? Tenemos el Grammar Focus, ¿verdad? Con yes, no, and where questions. I mean, ahí dice where questions, que sí, es donde yo pregunto dónde están las cosas, pero no solo eso, sino que son WH, or information questions, ¿ok? Entonces veíamos aquí la diferencia, ¿verdad? Tenemos, is this your wallet? Yes, it is. No, it isn't. O sea, una yes, no question. Are these your keys? Yes, they are, or no, they aren't, or no, they're not. Information, I mean, yes, no question, porque es un sí o un no. Pero on the other hand, en el otro lado tengo, where's your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They're on the table. Cuando yo uso where, estoy preguntando dónde, location, place, okay? So, I have the answer in my pocket, on the table. Entonces, por eso se llaman information questions. Allí también el instructor, ¿verdad? Les deja clara también la información con respecto a los elementos, ¿verdad? If we want to use information questions, ahí les explica él también. Necesitamos la WH word at the beginning, the verb, the subject, and the complement, and at the end, the question mark. So all that information is very, very important, okay? And that's the reason why you need to check all the elements. Pero ¿qué tal si yo lo que quiero es armar una yes, no question? Bueno, con las yes, no question, yo sé que comienzan con el verb be. Verb be, luego tenemos, esto funciona en este caso como el subject y cualquier complemento que yo necesite. Entonces, ya habiendo visto todo esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ok, these are very short conversations, ok? And I need 4 volunteers, porque son 4 conversaciones. I need 4 volunteers, and you can raise your hands. Puedes levantar su mano. Hilma, you're going to help me with number 1. ¿Quién más? No se ajolote, no haga buruca, ok? Tranquilos, hay bastantes, ok? Luz, me ayuda con number 2, muy bien. 2 more, 2 más. Sí, esos son un poquitito más largos, pero you can do it. Erika, thank you. You're going to help me with number 3. Number 3. Y necesito a alguien que me ayude con number 4. Number 4. Now one. Ok, Jorge. Muy bien. Jorge, you're going to help me with number 4. Y con ellos 4 pues nos quedamos. Vamos a ver, Hima. Let's take a look at conversation number 1. Ahí tenemos, is this your umbrella? ¿Verdad? ¿Cuál sería la respuesta? No, it's not. Continue. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Very good, right? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Muy bien. Ahora vamos a tener esta conversación, Hilma. Yo soy la letra A, usted es la letra B. Okay? So, okay. Is this your umbrella? No. It is not. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Very good. Thank you, Hilma. Now, Luz. Luz Esmeralda, please help me with number 2. Where are you my glasses? Necesitamos el verbo to be. Vamos a utilizar is o vamos a utilizar are.
¿Cuál vamos a utilizar? Where is my glasses? Pero glasses es plural. ¿Cómo se pronuncia? Glass. Glasses. Glasses. Glasses, muy bien. Where is my glasses? En este caso, luz. Luz, ¿verdad? En este caso es are. Porque are. Como es plural, glasses, anteojos, right? Entonces es are. Continúe. Are is your glasses? Glasses no cuesta saber. Glasses, glasses, ajá. Are these your glasses? Muy bien. No, they are not. They are not. Muy bien. What is they in your pocket? No podemos usar is. Recuerde que es plural. What are? Wait, is, are they in your pocket? Yes, are. I see. ¿Cuál utilizaríamos ahí? Yes. Sí. Ajá. Dice, are they in your pocket? ¿Están en tu bolsillo? Sí, lo están. So, yes. ¿Cuál sería el subject ahí? Yes, your pocket. No, porque digo, sí están. O sea, los lentes. Glasses. Mm-hmm. ¿Con cuál pronombre podríamos? Yes, they are that? They are. Okay. Yes, they are. Sí lo están, right? Yes, they are. Thanks. Okay. Pero good job, Luz. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a hacer la conversación, usted y yo. I'm going to be letter A and you're going to be letter B. Usted es letra B. Okay. So, where are my glasses? Are they your glasses? No, they're not. What are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay. Allí en la anterior que usted acaba de leer son dos cosas. Es wait, espere. Are they in your pocket? ¿Están en su bolsillo? Wait, right? Wait. Very good. So thank you, Luz. Very kind. Muy amable. Vamos a ver ahora, me muevo con Erika, number three. Erika, number three. Where are your sunglasses? Okay. These on the table. ¿Quiénes? En el B, no estoy muy segura si es this o there. There. O they are. Muy bien, there. Or they are. Mm-hmm. On the table. No, are not. ¿Quiénes? No, they are not. Muy bien. They're my sunglasses. They're my sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Very good. Are. Now, let's go ahead and have the conversation. You will be letter A. Usted letra A. I will be letter B. Okay? You begin. Where are your sunglasses? They are on the table. No, they're not. They're my sunglasses. Glasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Okay. Thank you very much, Erika. Ahora me voy a mover con Jorge. Jorge Antonio. So please help me with number four. It is my purse. Oh, repeat it. It is this my purse. Good. Uh-huh. No, it is not, it's my pen. Uh-huh. Sorry, it's my pen. Pero, ¿con qué completaríamos acá? Quiero ver, dice, no es lapicera. ¿Está preguntando? Sería, yes, yes. ¿Dónde está el lapicero? ¿Dónde está el lapicero? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Sorry. Sorry. ¿Cuál es la WH word que va a utilizar acá? This is my pen. Pero si usted dice this is my pen, es una oración afirmativa, no sería una pregunta. Y él ya preguntó, is this my pen? Ahorita lo que está preguntando es, ¿dónde está ese lapicero?
Entonces, ¿cuál sería la WH word que necesitamos acá? Where sería. Muy where bien. Entonces. Where is my pen? ¿Cómo digo it, esta? It is on your desk. Muy bien. Oh, you are right. It is on my desk. Very good. Excellent. Thank you very much, Jorge. Now we're going to practice the conversation, okay? Okay. I will be letter A y usted va a ser letter B, okay? Entonces, okay. I'm going to begin. Is this my pen? No, it is not. It's my pen. Sorry. Where is my pen? It is on your desk. Oh, you're right. It's on my desk. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you, Jorge. Very kind. Gracias a todos por colaborarme ahí con la participación. And as you can see, guys, ¿dónde está la clave en identificar si el noun que se está utilizando es singular o es plural? Okay. Entonces, in 2.7, ¿verdad? Hay un knowledge check. Así que hay que completar ese ejercicio. Está relacionado con lo que acabamos de hacer and you will see that it's very easy. Pero ese mismo ejercicio que estábamos haciendo nos lleva a otra cosa que es bien importante, que son prepositions. Tenemos ahí, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, okay? Entonces, en español, nosotros les conocemos como marcadores de lugar. No les llamamos así como prepositions, les llamamos marcadores de lugar, and they help us to locate or to express location, expresar la ubicación de las cosas, ¿ok? Entonces tenemos acá the example. It says, where are the keys? Where are the keys? The keys are in the box. Acá, chicos, solamente retomando de este ejemplo, el article the, el definite article, es un artículo definido. The. Cuando yo uso the, es porque yo estoy hablando de algo específico. ¿Dónde están las llaves? Cuando digo the keys, es porque me refiero o ya sea a las de mi casa o a las de mi vehículo. Where are the keys? O las juntas, ¿verdad? Cuando andamos ahí el gran manojo de llaves, ¿ok? And then the keys are in the box. ¿Cuáles esas llaves que me acabas de mencionar? The keys are in the box. Entonces, eso es cuando yo estoy hablando de un objeto específico que uso the. And then we got, you know, the prepositions, o los marcadores de lugar. Y pues ahí tal vez hay una preposición que me gustaría como resaltar, ¿verdad? And I have a box here, a little box. Es una cajita de origami que me hizo mi hija hace mucho, pero aquí la tengo en el escritorio. So, quiero explicar con este ejemplo, ¿verdad? La diferencia entre in y on, ¿ok? Porque algunas veces nos confundimos. Lo digo pues porque ya les he contado, yo aprendí también inglés ya de adulta, pues ya habían cosas que a mí me confundían. Entonces, tengo acá, the box. It's a box made of paper. There's a heart inside. Okay, and I have a memory stick. Una memoria USB, memory stick. Entonces, the memory stick is in the box. Cuando yo digo, utilizo la preposición in, es porque algo está dentro de algo. For example, I am in this room. I am in the room. Ok, si yo estoy en el salón de clases, yo digo, I am in the classroom, o sea, dentro de ese espacio, right? So when you use in, es como inside, dentro de, in, right? The memory stick is in the box. Pero cuando yo uso la preposición on, ok, es como que si yo estoy hablando solo de una superficie. Entonces yo le doy vuelta a la cajita, the little box, y yo digo, the memory stick is on the box, right? The memory stick is on the box. Entonces, uso on cuando yo hablo de superficies. Por ejemplo, yo puedo decir, I am walking on the street. Camino, pues, sobre la calle. I am walking on the street. La superficie sobre la que yo voy caminando. O incluso, cuando de repente yo voy a subirme a un vehículo, cuando yo me subo a un vehículo, yo digo, get in the car. Get in, o sea, get inside the car. Métase al vehículo, entra al carro. So, dentro de, you get in the car. Pero, por ejemplo, si es el bus,
Pues el bus es una plataforma sobre ruedas que tiene asientos. Entonces, cuando yo me subo al bus, yo digo, I get on the bus. Subo, camino, busco mi asiento, me quedo ahí, right, on the bus. Entonces, cada vez que ustedes, cada vez que mencionemos in and on, esa va a ser la diferencia, ¿verdad? Over, Gloria, es cuando yo digo sobre. Por ejemplo, I have this book. Ok, tengo este libro y yo digo the pen, right? The pen is over the book. También on, ok. Aunque generalmente cuando usan la palabra over, que siempre es sobre, ¿verdad? Probablemente es cuando overlap, they overlap. Quiere decir que una cosa está sobre la otra. Por ejemplo, the book is over the planner. O sea, una cosa sobre la otra. The book is over the planner. No está directamente en, no quiero decir directamente en el escritorio, pero the book is over the planner. O puedo decir, por ejemplo, the cell phone is over the planner. Over the planner. O sea, una cosa sobre la otra. Y, por ejemplo, si usted anda una blusa, ¿verdad? Y usted quiere ponerse un suéter, you put on the sweater over the blouse, sobre la blusa. Es como layers, capas, over. Entonces, es de la diferencia, ¿verdad? Con, bueno, al menos como yo la comprendo, por supuesto. Si no, pues podemos seguir averiguando. Pero in and on es eso. On es para superficies. In es para mencionar que algo está dentro de otra cosa. No sé si contesto su pregunta. Sí, between es entre. Entre dos cosas. Pero ahorita, como les digo, hay muchas más prepositions, pero esas son como las básicas. Pero prepositions, hay prepositions que lo vamos a utilizar para time, para tiempo, para lugar, etc. Pero right now, these are like the basic ones. Y sí, between es una de las que la mayoría de nosotros conoce, ¿verdad? Que es entre, right? Entre dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, I am between the wall. Y aquí hay un carrito que lo utilizo para tener algunas cosas. I am between the wall and this little cart, ¿verdad? O el carro. The car is between the blue one and the red one. Entre este y aquel, ¿verdad? Y luego también tenemos in front of. Like in front of. I am in front of the computer, right? I am in front of the computer. Luego también tengo behind, right? The door is behind me. The door is behind. O I collect little houses. Me gustan las casitas pequeñitas de juguete. Entonces, there's a little house behind me, right? There's a little house behind me. And then on, que es para superficies. The computer is on the desk. Está en el escritorio, sobre el escritorio. Tengo next to, right? I am next to the wall. Estoy a la par de la pared, right? I am next to the wall. Y tenemos under. Under es debajo de. Under, debajo de. Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo algo debajo de mi escritorio, which I do, que sí tengo, there's a box. As you can hear, tiene rueditas. So there's a box here. So the box is under the desk. Está debajo del escritorio, right? The box is under the desk. ¿Y qué tiene ahí, teacher? Telas. I love fabrics. Me encantan las telas, así que a veces uno solo las compra y las tiene ahí adorno, pero a veces sí hago cosas, así que sí, son telas, fabrics. ¿Ok? Entonces, those are the prepositions. Y esa es la manera en la que los vamos a identificar, ¿verdad? Así, vamos a hacerlo rapidito y es el último ejercicio que vamos a hacer y luego pasamos lista. Necesito 3 voluntarios. 4 volunteers. ¿Ok? Levanten la mano el que quiera participar. Tengo ahí a Jorge y a Gilma, ¿ok? Y pues vamos a ver. Acá, si ustedes se fijan, tenemos, es plural, the books. The books are in the book bag. Podemos decir book bag o podemos decir backpack. Y luego tengo number 2. Jorge, ¿cómo nos quedaría la número 2? The DVD player. Jorge. Perdón. Ajá, DVD player sería
next to, a la par, ¿verdad? Yes. Next to and telephone, and TV, and TV. Okay, in this case, the DVD player is next to the television, right? Creo que la diferencia entre TV y television tendría que buscarla. No sé si es que TV se refiere a ya un estudio de televisión. No, en realidad no estoy segura si es al contrario. O you can say television, ¿verdad? Yo creo que las dos se puede, TV or television. Es lo mismo. Uh-huh. Okay. So, number three, Hilma, the map. The map is under the newspaper. Very good. The map is under the newspaper. The map is under the newspaper. Number four, Ana Maria. The chair is behind the desk. Muy bien. The chair is behind the desk. Excellent. Number five, volunteer para número cinco. Volunteer. No volunteers. Okay, Hilma again. Number five. The wallet is on the purse. Muy bien. The wallet is on the purse or on the back. Pero sí, el más conocido es purse. Ana María, number six. The cell phone is in front. Okay. Fíjense que para mí son dos. Puede ser the cell phone is on the address book, si está así, right? Y si de repente el address book está así y yo tengo, que se ve bien raro, pero tuviera el teléfono enfrente, right? Like this. Entonces the cell phone is in front of the book, ¿verdad? Así que para mí las dos están correctas, Ana María. Solo depende de nuestra perspectiva. Yo lo vi. Yo me imaginé que estaba sobre algo, pero si usted se lo imagina. Ajá. Entonces, both would be okay. Uh-huh. Uh-huh. Así que las dos estarían correctas de acuerdo a la perspectiva. Okay, so very good. Y pues no olviden que está el knowledge check en la sección 2.10. Y ese ejercicio que lo voy a dejar para mañana, que más que todo por este ejercicio era que yo les había pedido que trajeran el manual, porque algunos están desde sus dispositivos y se ve bien pequeña la foto y necesitaba que la vieran con claridad. Así que, guys, I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la lista. Give me one second. Y recuerden, ¿verdad? Siempre tener sus camaritas activas, ¿verdad? Siempre el audio activo. Y pues igual, hay que también poner el nombre según Dewey. Como les digo, así se aseguran ustedes, se reaseguran, ¿verdad? Que su asistencia ha quedado bien documentada, ¿verdad? Así de que voy a abrir acá la lista. Give me one second. Vamos a ver. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Present. Thank you. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. No. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo. ¿Dónde está? Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. ¿Dónde está? Erika Marisol Cardona García. Present. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. ¿Quién dijo present? Oí una voz masculina. ¿Quién dijo present? Es que dije el nombre de dos chicos. Elmer Jiménez fue. Ah, ok. Elmer Jiménez. ¿Dónde está Elmer? Elmer. ¿Y Danilo? ¿Alexander? Ah, pues ninguno de los dos. Okay. No, Elmer sí está. Estoy, teacher. Pero no lo escucho. Hola, presente. Ese creo que era Elmer. Elmer. Elmer, ¿dónde está? Es que lo busco acá. Ah. Yeah. Erika Marisol Cardona García. Present. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present, teacher. Thank you, Hilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher.
Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Odelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Heidi? Lisbeth? Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Carla María. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lizeth Noemí Cubías Guido. Lizeth Noemí. Luis Emicte Orgomedo Castillo. Luis. Yo lo acabo de escuchar hace un rato a Luis. Luz Esmeralda López. Present. Thank you. María Elena Montano Urías. María Elena. No está. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Emel Payanez Enríquez Elías. Present. Thank you very much. Bueno, chicos, so I'm going to stop here, pero nos vemos mañana en la última clase de la semana, comenzando la semana 2 de trabajo. Yo sé que se escucha un poco así confuso, but yes. Tomorrow we're going to begin week number 2, and we're going to be working in section 3 and the midterm exam. Así que thank you very much for joining, and I'll see you tomorrow, okay? Good night. Cuídense, chicos. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. I see you. See you. Bye-bye.